estén muy bien. Hoy día estamos en otro lugar grabando y hoy día estoy acompañada por una señorita muy enojona, que ella es mi chanchita, la Mati, que es como mi sombra, onda donde yo ande, ella está generalmente siempre conmigo. Y hoy día, claro, no la pude sacar del sillón, así que era o yo, ella arriba mío, o ella sola en el sillón, así que opté por tomarla en brazo. Y principalmente hoy día quiero contarles algunos productos que realmente yo recomendaría según mi experiencia probar de la marca de MAC. Así, onda, que realmente valga las lucas y diga sí, anda, cómpralo, aprovechalo porque es un buen producto. Ahí se aburrió y se fue la gorda. Entonces, voy como de mis productos favoritos, así, top de la marca, a como de más a menos, para que ustedes más o menos también se vayan haciendo una idea. Y para empezar, les quiero mostrar este envase, que ya no le queda nada, por eso les digo envase, que es el Fix Plus de MAC, que principalmente sirve para sellar el maquillaje. A mí este en particular me encanta, yo diría que dentro de los de Urban Decay, Smashbox, que he probado Agua Termal de algunas marcas, lejos este es mi favorito. ¡Ah, qué chico! Tiene un olor como que me relaja, me calma a veces algunas alergias con algunos maquillajes. Realmente lo recomiendo, inclusive salieron como unas ediciones de frutilla con vainilla, con no me acuerdo qué, pero este que es el normal, que yo sí o sí lo tengo que reponer y comprarme otro, realmente se los recomiendo, es exquisito y para piel sensible como la mía, a mí no me produce ningún tipo de alergia, al contrario. Cualquier cosa que me esté provocando así como un pequeño picazón, este producto me lo calma en 2 segundos. Otro favorito es la Face and Body de MAC, que ustedes saben que yo amo esta base, aunque a veces tengo como una relación de amor y odio, porque hay veces que me encanta, que onda, la ocupo siempre y después como que se me pasa y ya no me gusta, como que no sé, es súper chistoso. Pero sobre todo ahora en verano, yo en este momento estoy ocupando el tono N3, que estoy un poquito más morena, y en invierno ocupo el N2, principalmente porque me gusta esta base. Primero que todo es porque es a base de agua, entonces no me reseca la piel, no la siento más tirante ni que te deje un efecto acartonado. Otro de los plus que yo le encuentro es que no tiene SPF, por lo tanto me puede ayudar cuando yo quiero trabajar como para un maquillaje, por ejemplo, de novia, o un maquillaje que voy a ir a una fiesta, o simplemente porque me voy a hacer fotos. El flat, ustedes saben que como no tiene factor de protección solar, no va a rebotar en mi rostro y va a hacer que se me vea natural y no me va a dejar como un acabado en una foto así como blanca la cara y el resto del cuerpo normal. Eso me gusta muchísimo. Y tercero, que me gusta mucho esta base, es el hecho que tú puedes ir construyendo qué acabado quieres. O sea, cuánta cobertura le quieres dar. Con una pasada con la brocha que así, pero filete. Dos, yo diría que también me gusta bastante como para algo así como más de tarde. Y ya con tres te va a quedar una cobertura acuática. Así que yo en esta época, en pleno verano, lo ocupo con una, solamente una pasada con la brocha y listo. Me ayuda a que si me pongo, por ejemplo, primers que reflejan la luz, lo hace, no me los tapa, como que es tan transparente, pero a la vez como que te cubre la piel y te cubre imperfecciones, poros y ese tipo de cosas sin llegar al extremo de verte con un acabado acartonado, un acabado feo, un acabado como de vieja, que le digo yo. Realmente recomiendo la Face and Body de MAC porque para mí es lejos una de mis favoritas en cuanto a maquillaje como de diario. Ya en tercer lugar es este producto que en realidad el pack, este es de edición limitada, pero lo que yo les quiero hablar es del producto, que este es un bronzer. Y a qué voy con esto y por qué me gusta tanto, la verdad, las cosas, es porque te deja un acabado muy natural, tiene un poco de brillo, como un, no sé, como siento que te deja una piel como más natural con bronzer, como más, un poco más radiante, porque tiene pequeños destellos que hacen que la luz juegue, es como ponerte como un iluminador también, así como en puntos exactos, hace que se te iluminen esas zonas y eso, la verdad, las cosas que me gustan muchísimo.
Este es un producto que es el Studio Sculpt Defining Bronzing Powder, así que estoy segurísima que sí o sí lo venden como lineal fijo. Y el tono que yo estoy ocupando, que es este, que es el Delicates. Otra fascinación que he tenido con MAC son los rubores. Pero no los rubores como comunes, sino que estos rubores, que son los rubores mineralizados de la marca. La verdad, las cosas que tienen como un acabado satinado con un poco de brillo, me encantan. Siento que hace que se vea una piel como tan viva, tan como, no sé, yo siempre estoy buscando como la luz en diferentes tipos de producto. Como tengo la piel seca, no me gusta que se me vea todo así como mate o demasiado parejo. Es más, onda, cuando algún producto me saca un poco de brillo así en la frente o en la zona T, yo se lo juro que soy feliz, porque generalmente mi piel es como que no expresa emociones ni nada, y con esto hago que se refleje un poco más realmente como un poco de piel así como viva. No sé si me entiendes, es como raro de explicar. Pero eso es lo que me gusta de estos. Los otros, los como comunes, por decirlo de alguna manera, no me gustan tanto porque siento que es como mucho polvo. Entonces se nota demasiado que tú estás ocupando mucho polvo. Este te da como un acabado como más natural en las mejillas. Así que sí o sí, yo de estos tengo como 4. Cuando pude me hice de los que más pude en ese momento, valga la redundancia. Pero sí quiero volver a ir ampliando mi colección de estos rubores mineralizados de MAC. Y ya por último, un producto en general que les quiero hablar de la marca son los labiales. Pero, a ver, ¿qué me gusta de la marca MAC como labiales? Es la gama de colores que tiene. Ahora, yo tengo fascinación por un acabado en particular de la marca y son los labiales mate, porque siento que realmente te duran muchísimo rato en comparación a otro labial mate. No siento que se me vaya desapareciendo desde la, como las partes externas hacia el interior de los labios. Sí, no sé, pues a medida que vamos comiendo o tomando algo o lo pasamos con una servilleta, no te queda como la línea marcada así como si te lo hubiese delineado y el resto desaparece. No, siento que se va degradando el tono y el color de, en forma así como súper pareja. Y eso, la verdad, las cosas que me gusta muchísimo. La marca en particular tiene colores que es muy difícil encontrar en otras marcas, y sobre todo ahora que ya todo lo MAC en general bajó de precio, siento que es mucho más asequible y nos podemos dar el lujo de quizás de tener más labiales MAC, que antes costaban 17, si no me equivoco, y ahora cuestan 15. No estoy segura, yo lo compré ahora último. Pero sí, los labiales de acabado mate de MAC me encantan. Mis favoritos son dos, el típico y famosísimo Candy Yam Yam, que me encanta, lo ocupo súper poco, pero me encanta. Y el otro lo tengo por aquí. Acá está. Y el otro es el Relentlessly Red. El medio no. Y este es como un rojo frambuesa, que también, así como más fucsia, me encanta. Y yo diría que estos dos productos son como mis... O sea, estos dos tonos son lejos mis favoritos de la marca. Eso era, creo que no tengo más productos así como que amo de MAC, así como que sí te lo tienes que comprar y lo tienes que probar. No, solamente siento que es esto. Fix Plus, amado. Face and Body, amada. Los rubores también, amados. Así que espero que les ayude un poco según lo que yo opino de los productos que valgan la pena comprar. Espero que les haya gustado. Obviamente las dejo invitadas a seguirme en todas mis redes sociales, que quedan abajito en la cajita de información, y también todos los productos que les mencioné van a quedar en la caja de información, y también les voy a dejar los links, porque el otro día descubrí por aquí y por allá que MAC ya se puede comprar online, al fin. Pensé que nunca iba a existir esa posibilidad, así que les voy a dejar los links directos a los productos que yo les mencioné hoy en día, por cualquier duda. Les dejo un beso enorme y obviamente las invito a compartir el video, a darle me gusta si así fue, y nos vemos aquí mismo en un próximo video en el canal. Chao, cuídense.